Continuamos con más del programa la mañana de este día. Hoy tenemos el placer de tener para acá en el set a Sofía Macías. Ella es coordinadora del Club de Lectura de Alejandría, el cual va a hablar acerca del evento que tiene de cierre de año, de este 2022, o Club de Lectura, y lo que avecina el 2023 a ellos como club. Mi estimada Sofía, buenos días. Buenos días, gracias por recibirnos. Estamos muy emocionados porque este evento para nosotros va a ser el más grande que hemos hecho. Tenemos más de 2 años ya de estar con el Club de Lectura Alejandría y queremos cerrar este año fuerte también porque traemos muchas ideas y un nuevo modelo para el Club de Lectura 2023. Por eso vamos a tener un evento que, para empezar, me gustaría comentar que es Casa Abierta. Todos los lectores que quieran participar son bienvenidos. Ya luego les vamos a dar los datos de cómo pueden contactarnos y llegar al evento. Pero solo para darles un poquito, para despertar su curiosidad, vamos a tener varias charlas de personas que son expertas en el ámbito de la literatura, incluso escritores que nos van a compartir un poco acerca de su experiencia. Y vamos a tener un espacio muy bonito de compartir, esto que a tantas personas nos gusta, ¿verdad? Pero que quizás es una de las cosas más especiales para mí del Club de Lectura, conocer a otras personas a las que les gusta mucho y que tienen muchísimo que compartir, porque la conversación siempre es enriquecedora. Sí, uno aprende y como decía, es enriquecedora porque uno se llena. Sí. Y sobre todo de adulto, de papás, de gran información. Y a la vez conocer personas que, como ya decía, que tienen este amor hacia la literatura, hacia la lectura específicamente. Ok, este celebra ya son 2 años, me estás diciendo. Más de 2 años. Este es el evento de cierre de año. Viene con una nueva forma de aplicar para el 2023. Es correcto. Este evento es casa abierta, o sea, puede ir cualquier persona que esté interesado en un club de lectura y obviamente todos aquellos que han estado asistiendo a los clubes de lectura. ¿Cuántas actividades tuvieron en el año, más o menos, de diferentes libros? Vaya, nosotros, así por darle un número, leímos por lo menos 6 libros en este año. Teníamos un reto de lectura 2022 que lo hemos completado con éxito y estamos muy contentos. Y como parte de nuestros aprendizajes, de todos los eventos, de reunirnos semanalmente, ya tenemos más ideas acerca de qué crear. Hemos escuchado a los lectores y acerca de lo que genera valor para ellos. Y en base a eso hemos generado un nuevo modelo que estamos muy emocionados de presentarles. Porque también en el evento vamos a recoger información de los lectores que asistan, recomendaciones de lectura, sus propias experiencias, qué le gusta, para nosotros poder mejorar este modelo y hacer que el espacio sea más ameno, más abierto, más, que haya más invitación a que las personas participen. Yo creo que porque han pasado de diferentes formas, han sido presencial, han estado también virtual, están también de las dos maneras, sí. Han buscado cómo acoplarse y sobre todo el poder llevar a cabo esta actividad. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas a lo largo de este año se involucraron, más o menos, dentro del club de lectura? Más o menos nosotros contamos con 20 personas okay. por libro. Las personas van variando también en dependencia de los libros. Esto es algo bien particular del club. Nosotros hacemos o tenemos pensado la actividad de la lectura como un acto de autoedificación. Es decir, uno lee para mejorar uno mismo, su visión del mundo, cómo se comporta. Sí. Entonces, por supuesto que los lectores van variando también en dependencia de sus posibilidades de asistir, ¿verdad? Pero lo que nos gusta mucho es que tenemos gente que es bien constante con su amor a la lectura y rondamos más o menos unos 10 miembros constantes y otras personas que están entrando y siempre, siempre son bienvenidos. Sí. Ahora, este evento, ¿cuándo va a ser? Este evento de cierre de año lo tienen ahorita programado para noviembre, van a descansar diciembre, o no, va a ser en diciembre, finalizando el año. En diciembre los lectores están encantados con sus familias, entonces estamos preparándonos este evento para el 19 de noviembre. Okay. Vamos a estar presentando más información a través de nuestro Instagram, sí. Que nos pueden encontrar como Club Alejandría, o pueden buscar también Club de Lectura Alejandría. Nosotros vamos a estar dando más detalles acerca de la fecha, el lugar, la hora del evento, y algunos detalles así para despertar su curiosidad de las cosas que vamos a tener en sí mismas. Excelente. Va a ser el cierre en general de todo lo que habían hecho a lo largo de este año. Y ya vienen tomando en cuenta ideas para el libro que van a leer iniciando el próximo año. Eso lo vamos a comentar también, me imagino. Sí, vamos a tener un reto de lectura 2023 gracias al éxito que hemos tenido en este año. Esta vez vamos a hacer una dinámica más abierta para que otros lectores también se involucren, para que tengan la oportunidad de exponer sus libros favoritos. O creo que todos los lectores tenemos algunos libros que decimos, este debería leerlo todo el mundo.
todas las personas. Y esta va a ser un espacio para que puedan contarnos acerca de ese libro que es para ustedes tan especial y que puedan contarnos las razones, exponer. Y va a ser algo muy, muy bueno. O sea, cada vez que está este espacio para que otros recomienden libros, es una cosa favorita para los lectores. Pero esto era alguien apasionado que le gusta la lectura y sobre todo cómo se empapa de todo lo que es la literatura, diferentes géneros. Y me decía, más de 20 jóvenes que a lo largo de estos años en cada libro se han involucrado y sobre todo han tenido la oportunidad de poder conversar, platicar, de poder reflexionar cada uno con sus ideas de lo que están leyendo. Esa es parte del objetivo, como ustedes, porque una alegría y sobre todo como lo vienen viendo, porque estos son jóvenes que vienen involucrando, hay diferentes edades. ¿Cuál ha sido el más joven y cuál ha sido el mayor? Etcétera, la tercera edad, pues, ¿por qué? Buena pregunta. Sí, vaya, nosotros, quiero aclarar, todos somos jóvenes de alma. La juventud se lleva en el corazón. Nosotros hemos tenido personitas de hasta, creo que la más joven ha sido como de 14 años. Okay. Y ya la persona más mayor que hemos tenido, quizás unos 50 años aproximadamente. Sí. Sí, y sobre todo en la parte virtual, ya no fue un minutito, en la parte virtual ustedes se han involucrado porque han estado, no solo en la capital, lo virtual le da la oportunidad que esté gente de toda Nicaragua o también fuera de Nicaragua. Es correcto, hemos tenido personas de El Salvador, de México, de España, de varios, me parece que también de Sudamérica tuvimos en algún momento, también por la virtualidad e incluso en el método híbrido que hemos estado teniendo también personas que quizás están en Nicaragua pero que están en otro departamento y que no pueden participar presencialmente también. Sofía, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte por acá. Esta invitación, 19 de noviembre, entren a lo que es en Instagram el Club Alejandría, el Club Alejandría, y usted puede conocer más detalles de este evento y ser partícipe y estar en esta fiesta de cierre de año. Lo que ha sido este club de lectura lo que viene en el 2023. Vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.